puente de sol. Hey, ¿qué onda, chicos? Nos levantamos aquí re temprano para ver el amanecer. Nice. ¿Qué ha pasado, Glass? ¿A qué hora nos levantamos? No sé. Nos levantó bien temprano. ¿A qué hora te levantaste tú? Yo me levanté 5:15. 5:15. Salimos del cuarto a las 5:30. Y ahorita son casi las 7, pero tenemos ya vistita a Sheila. Nice. ¿Qué onda? Ya tengo hambre. ¿Ya tienes hambre? Llevamos como pues una hora y media despiertos más o menos. Tomamos el elevador para que sea más rápido. Tienes que llegar hasta el nivel 6. Y ahorita vamos al nivel 2. Esta vistita del cuarto. Nice. Y ahí vamos a ir ahorita. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ahí están los ancianos que no quieren meterse porque tienen frío. Amigos, en estas ondas es mejor ir de espaldas, pero solo si están seguros, porque si son como mi mamá, solo se van a desesperar y puede ser peor. Pero si sabes nadar, es mejor para atrás. Tienes más control. Para los inexpertos como yo, de frente. Ya, fíjate que ya no te va a dar. Mira, en esa cascada. ¿Qué? ¿En esa cascada qué? Ya vi. Estoy bien fría. Ridículo. No, Pepe, ya se te va a quitar. Es por lo quemado también. Ay, veo peces abajo de mí. No quiero verlos. Yo no veo nada. Dice que porque siente que los va a pisar. Les voy a pegar un patadón. Digo, no los quiero dañar. Seguramente les... Soy vegano. Ya. No es cierto, pero es que me da miedo porque no quiero pegarles o pisarlos. No, pues yo la verdad ya ni estoy volteando para abajo porque ya no veo y porque... Prefiero que se alejen de mí cuando me vean. Ellos, o sea, solitos. Me daría miedo si estuviera en mar abierto. Esto no es mar abierto, entonces solo hay peces. Mira, están comiendo los estos. Mira, aquí se siente calientita el agua. De repente se siente caliente. Playita aquí, saliendo de la caletita donde estábamos. Exacto. Ahí era donde estábamos nadando ahorita. Es la playita del hotel y lo están limpiando el sargazo. Sí. Vamos de regreso. Miren, la Gladys no puede avanzar. ¿Qué, Glass? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Paddleboard. Y allá, donde van las muchachas aquellas, están remando ahí en una canoita. Y yo vengo aquí nadando, voy a estarla documentando un ratito. Bueno, yo mientras voy a estar aquí nadando, mi mamá está por allá, allá se quedó ella, y nada, mi hermana ya chocó con una piedra, chocó con la piedra, pero voy a ir para allá. Yo voy a esperar aquí un ratito. Hey, no sé si se ve ahí, pero mi hermana está en problemas, está girando como loca.
Hagan de cuenta que venimos de por acá, llegan de por acá, pum, 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 es casi hasta el final del hotel. Se pueden meter nadando, se pueden meter en paddle, canoas, y pueden nadar para acá. Hay unas escaleritas y ahí está la playa que les mostramos hace rato. 2000 años más tarde. Después de 4000 horas. Mira, Gladys, yo creo que no puede, ¿eh? Yo creo que ya se cansó, la veo muy lenta, la veo con cara devastada. La veo como que no puede. Miren nomás. Miren nomás, va a chocar. ¿Cuánto que choca? Ojo ahí. Y llegó, le chocó ahí, pero llegó. Bien. ¿Qué tal la experiencia del pádel? Bien. ¿Qué te pareció? A mí me gustó. Okay. Es lo que ya habías dicho, lo que si quieres ir para la derecha, le das a la izquierda. Si quieres ir a la izquierda, le das a la derecha. Y ya nada más me dijo el muchacho que si me iba a estrellar contra algo, que nada más como frenar, o sea, le diera como de reversa en lugar de seguirle dando más. Uh-huh. Y nada, ya. ¿Chocaste? No, andaba, pero no, porque luego yo usaba el remo y con eso, pues si ya iba a llegar a la piedra. Le pegabas a la piedra. Para el otro lado. Ah, lángara, O podía, o andas y le iba para atrás. Está bien, muy bien. Y nada, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya se hambre. ¡Qué show! Miren, cascadita mini. El río, ahorita vamos a nadar para allá. Está el puentecito. No te andes cayendo. Y allá arriba es donde estábamos en la mañana que les enseñamos lo del amanecer. Ahí arriba está nuestro cuarto. Creo que es ese de ahí. No estoy seguro, pero sí. O sea, tenemos vista de este río nosotros y ahí arriba. Vamos a darle. En estas vacaciones le enseñamos a nadar a mamá. Aquí está, mira. Vamos a ir para allá. Puedes recorrer todo el hotel nadando en el río. Y vamos a ver hasta dónde llegamos. Miren, y a lo largo de todo el río hay como saliditas así. Hay hamacas aquí, por ejemplo. En otras a veces nomás están, digamos, vacías, por si te quieres como salir tantito y descansar. Y nada, pero, o sea, está chido, está nice. Aquí está el puente. La profundidad es de 6 metros. Dicen que no te puedes tirar clavados. Digo, está como a altura para tirarte clavados, pero por seguridad no se tienen clavados, ¿ok? Nice. Este es el restaurante Chap. Este sí tiene costo adicional. Es el único que tiene costo adicional. Pero se mira muy nice. Pero ellos nos pueden ver, ellos nada. Sí. Esta no sé qué casa sea. Esta de aquí atrás. Pero lo que vimos es que casi todos los pisos, los primeros pisos, por decir, que conectan con el río, tienen esa plataforma. Es una plataforma como para tirarte literalmente con un clavadito. Ajá. Y al río directo, y a un lado de cada una tiene una escalera. Ay. Ajá, y tienen sus propios chalecos también. Amigos, mi hermana fue a checar si esa resbaladilla de ahí está abierta. Ahorita bajó una muchacha y dijo algo en inglés y según yo lo entendí que estaba cerrada. Mi hermana fue a ver y pues nada, vamos a ver si de repente aparece así tirándose. Hey, ¿ahí me fue? Estamos de nada. Tocó mi turno, yo los voy a traer conmigo. Vamos a ver cómo está por dentro. ¿Ya? Gracias.
sí me mojé todo. Yo pensé que me iba a mojar el sombrerito. Es que pusieron encima. Podía llover y una tormentita light, pero algo pues. Vamos por mi mamá. ¿Ya vamos por mamá? ¿Por algo del calentito? Está calientito. Calientito, nice. Todo el mundo se quería quedar ahí. Ya sé, estaban a gusto. Como mini jacuzzi. Fui conejillo de indias hoy porque una mujer se había intentado subir antes que yo, pero se regresó y fue la que dijo que creo que está cerrado. Bueno, le escuchamos que dijo. Y él le dijo, pues ve a ver. Y entonces ya fui a ver. Y resultó que sí estaba abierto. Y de ahí le dijimos a otro grupo de personas que venía detrás de nosotros. Y ya se quedaron ahí ellos tirándose cruzando mal. No, y se tiran y se tiran. Sí. A gusto. Bueno, nos retiramos. Vamos con mamá. A ver qué sí. ¿Cuántas personas ocupan para agarrar otra de un? Ahí viene. ¿Está lloviendo, mamá? Mamá, está lloviendo. ¿6 metros? Sí, va. Ya nos vamos al cuarto. Te acabamos de decir. Ay, está viendo frío. Vente, rápido. Nice, es una alberquita. ¿Qué asustaste? Viene y me gritó nice en la cabeza. Es una alberquita que tiene su barecito. Está como chiquita, pero está bonita. Y de aquí ya empieza el río este y está pues para allá. Para acá era donde fuimos. Y para allá está lo del pádel y es donde estábamos hace rato. Cada casa tiene su lobby, por decir, donde haces el check-in y todo ese tipo de cosas. Está buena, ¿eh? Ey, cuando vengan por el hotel y estén así como que en los pasillos y no encuentran un elevador o algo así, cuando hay este caracolito o esas rueditas de aquí para sentarte, va a haber siempre un elevador. Nice. Y estamos aquí en el rooftop de Casa de Diseño Nashi, una mezcalita de maracuyá. Salud. ¿Qué onda, amigos? Estamos aquí en un roof. No es el de nuestra casa. Cada casa tiene un roof, pero nosotros estamos en el de otra porque fue el que nos quedó aquí de pasada. Pero tenemos acceso a ellos. Nada más hay el de una casa, el de casa de los artistas. A ese no podemos entrar. Pero a todos los demás sí, pues nada, aquí estamos. Hey, por cierto, amigos, a lo largo de todo el hotel hay estos carritos donde puedes agarrar las toallas y en la parte trasera las echas cuando ya estén pues sucias, mojadas, etc. Nice, aquí yo llevo las mías. Amigos, empezaba a creer que éramos los más jóvenes en todo el hotel porque en ese hotel se supone que es solo para adultos, pero no, ya descubrimos que de 17 años se pueden entrar y ya vemos uno que otro morrillo, así que se mira pues más chico que nosotros, pero el día que llegamos pues más chico que tú por lo menos. Aparentemente no somos los más chicos en este, pero somos pequeñas. ¿Qué vas a hacer, Pinky? Nada. Qué feo. Sí, ahora se quiere nadar. Ya que se vaya. ¿Qué está pasando ahorita? Nosotros tenemos que entregar la habitación a las 12. Entonces, pues eso hicimos. Nos salimos con 3 maletas, pero nos pudimos quedar aquí hasta más tarde porque pedimos transporte para el aeropuerto. Eso viene incluido. Nada más dijimos que pues no teníamos un vuelo. Nos dijeron que escogiéramos el horario que quisiéramos para irnos.
y ya escogimos como a las 5:45, algo así. Uh-huh. Y entonces ahorita pues estamos esperando que se haga esa hora para ya irnos, pero ellos nos cuidan nuestras maletas, o sea, literal solo dejamos la habitación. Uh-huh. Y ellos nos cuidan nuestras maletas y ya podemos seguir aquí comiendo. Ajá, o en la alberca, o incluso pudimos haber ido a un parque, pero ya se nos hacía muy poquito tiempo. Bueno, aquí estará, corre, corre. Preferimos quedarnos aquí a los restaurantes porque, pues como llegamos ayer, casi no los habíamos probado. Entonces preferimos hacer eso hoy. Mi mamá se está comiendo hot dog. Más tarde. Nos vamos, nos vamos. ¿Qué sientes de que ya nos vamos? Nada, muy suave ahorita.